Se me complicó la cosa porque el cuadro, viste, con la separación está, no se puede, yo no puedo estar muy cerca de ustedes, tengo que estar como a 2 metros más o menos, está complicado porque son un lote. Bueno, lo que está bueno es que ustedes están con el coso y yo no, no importa. Viste, esta es una nota muy extraña para hacer, pero estamos acostumbrados ya con Villasuso a hacer este tipo de cosas. Bueno, están a punto de presentarse en esta nueva aventura de la intendencia, bueno, junto con de la cabeza de Alvin y de todos los artistas duraznenses que bueno, están emprendiendo esto muy lindo de mostrarle a Durazno y al mundo el nivel de artista que hay aquí en Durazno, ¿verdad? Vamos a empezar por la voz romántica, no, la voz de la banda. Bueno, muchas gracias, nosotros estamos esperando salir a tocar en vivo ahí con mucha fuerza, mucho rock, muchas ganas, como siempre. Y bueno, primero que nada presentarme, ¿no? Soy Andy GN, vocalista de Fathers, y acá tenemos a mis compañeros, Javier Villasuso, Diego Costa, el bajista, excelente bajista de Paso de los Toros, por cierto, que vino acá y hace un esfuerzo tremendo para ensayar con nosotros toda la semana. Flaveus, mi compañero acá de grabación, que siempre estamos haciendo cosas nuevas, grabando, siempre estamos ahí en el estudio metidos. Y acá tenemos al grande Flavio Flores, guitarrista de la banda. Impresionante. El internacional de la banda. Internacional, sí, de Chile. Los dos son de Chile. Oh, mirá, dice que hay gente, justamente recién arrancó la transmisión y decía que hay gente de Chile que estaba mirando la transmisión. Me imagino que son familiares de ustedes. Sí, no, bueno, no solo familia, yo pasamos a las redes y le pasé a las redes de mis contactos, mis amigos, hasta mis amigos del liceo. Amigos de otras bandas de allá de Chile también, pasé el link también a muchas bandas conocidas de Colombia, México, Argentina, de muchas partes, así que vamos a ver de dónde se conectan. Claro, eso es lo lindo que tiene justamente esto, es la posibilidad de que no solamente lo vea la gente de Durazno, que no va a estar presente hoy, pero más adelante en otras ediciones va a estar presente, pero no solamente lo puede ver la gente de acá, sino que lo puede ver gente de todo el mundo y muchos familiares. En el caso de, por ejemplo, de Javier, sé que mucha gente que tiene por otros lados también, y ustedes también, pero está bueno esto de que de repente recibir ese, o gente de repente que no los conoce, y puede decir, bueno, qué buena la banda esta que estaba sonando hoy en Durazno, no la conocía y a partir de hoy la conozco y puedo llegar a ser fan. Totalmente, esas son las cosas buenas que tiene este proceso de la pandemia, son esas cosas que uno al ver lo positivo puede aprovechar y creo que está bueno, ¿no? Como decían los compañeros ahí, o sea, se genera un enlace con gente de otros lugares y que no necesita estar acá, no va a estar acá, pero puede verlo desde donde quiera, desde su casa, está bueno eso. Aparte, me estaba diciendo Alvin antes de arrancar que la producción es muy buena con todo el video que se va a generar con esto, es muy buen material que también le sirve a cada una de las bandas, ¿no? Porque es difícil poder llegar. Capaz que en el caso de ustedes no tanto porque tienen al genio de aquí a Villasuso, pero en el caso de otras bandas es muy difícil generar un video de buena calidad por los costos que tiene, ¿verdad? Arrimate porque no llegamos hasta ahí. Bueno, sí, agradecido. Está impresionante la movida. Vinimos a ensayar, tuvimos la oportunidad de poder venir y probar ya previamente y ya de mano vemos que esto está soñado. Soñado en tocar en el Teatro Español es impresionante. Yo que soy de Paso de los Toros, digo, esto es divino. La verdad, divino. Y como decías vos, la verdad que lo que es el sonido, lo que es toda la parte técnica, es impresionante. El laburo que todo el equipo está haciendo, bueno, a la cabeza justamente de Alvin y de Juan Martín, ahí los dos, o sea, es fascinante y es un regalo para uno como banda poder estar ahí y tocar con ese tipo de calidad de sonido en un lugar, como decía Diego, tan emblemático. Bueno, por lo que veo también, una banda que tiene de todo tipo de edades, tenemos la parte más vieja de la banda por aquel lado y la parte más joven por ese lado, así que, no, así vos, justamente. Así que, bueno, que hable un poquito de la parte más joven, porque vos estás también en el rango, pero acá estamos sub 18, capaz. 16. ¿Viste? Sub 18. En 2 semanas 16. Y rockeando, ¿no? Sí, yo siempre rock. Bueno, gracias a este ser que tenemos acá a mi izquierda, me inyectó el rock en las venas y no sale más. Así que ahí desde los cuatro años, perdón, que estamos ahí dándole las cuerdas y ahora mejor que nunca con una banda y como decía acá el resto de la banda en el Teatro Español, que uno, bueno, una de las metas de cualquier banda que anda en la vuelta es tocar en el Teatro Español y es eso, es arrancar a moverse, oportunidades como esta no se dan siempre, entonces hay que aprovecharlas, hay que ensayar,
y también con el sonido que vamos a estar saliendo, también la presión va al músico, porque el resto ya nos dejó todo dado para que suenemos bien. Bueno, muchísimas gracias, gente, por este ratito que tuvieron con nosotros. En un rato van a estar sonando y veo que lo enseñaron bien porque habla más que Villasuso. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias, Ulises. Gritar sin ti, que si pudiera morir.